Ya estamos en vivo. A ver si es cierto. 안녕하세요, 여러분. 반갑습니다. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Perdón, se me hizo un poco tarde. Ay. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo aquí en la página de Facebook, Yo Puedo Hablar Coreano. Hoy estamos de nuevo aquí. A ver, ya estamos en vivo. Ok. Luis Manuel, buenas noches. Silvia Rodríguez, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo. Viviana, buenas noches. Voy a reducir esta. O mejor voy a desactivar la cámara. Ok. Mucho mejor. Viviana, Emerson, Mari Dari, buenas noches. Eli, Vanessa, buenas noches. Annyeonghaseyo. Jessica, buenas noches. Bienvenidos a todos. ¿Se me escuchan bien? ¿Se ve bien? Okay. Van llegando apenas. También voy llegando apenas. Se me hizo un poco tarde, perdón. Ok, qué bueno. Pues ya sabemos, ¿no? Pero de Marlene, buenas noches. Para las personas nuevas, todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, hora central de México, estamos aquí en la página de Facebook. Yo Puedo Hablar Coreano, con la clase de coreano. Y también pueden encontrar aquí en esta pestaña donde dice videos. Aquí están todos los videos y todas las clases pasadas. Aquí están grabadas. Así que si en caso de que hayan perdido las clases anteriores, aquí pueden encontrarlos. O si quieren repasar, aquí están todos. ¿De acuerdo? Y también aquí en Instagram, aquí subo unas que otras fotos así, y todos los materiales que uso en la clase, aquí los subo. Sí, ay, aquí voy a cambiar para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Sí, así que en esas redes sociales. Roselyn, buenas noches. Viviana, gracias, se escucha bien, muchas gracias. Así que en esas redes sociales me pueden encontrar y pueden encontrar las clases pasadas, etcétera, etcétera, ¿sí? A ver, ¿hasta dónde? ¿Dónde nos quedamos? Vamos a ver. Ok. Eso ya habíamos visto, ¿no? Hoy vamos a seguir con la conjugación de verbos. ¿De acuerdo? Estamos en reglas, en las reglas, en verbos irregulares. La cuarta regla es cuando la raíz del verbo termina con la vocal I. ¿Sí? Sí, habíamos visto. Que repasamos rapidito. De raíz del verbo quitamos I agregando yo. Chida, cho, igida, igyo, manjida, manjo. ¿Sí? Ah, ok, sí, habíamos visto todo eso. Aquí están cómo se conjuga según tiempo, ¿no? Pasado, presente, futuro. Si recuerdan, esta regla solamente se aplica en pasado, ¿de acuerdo? Y presente y futuro es exactamente lo mismo que otras, ¿de acuerdo? Entonces seguimos aquí, ¿no? Inciso E. Vamos a ver. Cuando la raíz del verbo termina con
Piu. Piu. Esta consonante ya la conocemos, ¿no? En ese caso, raíz de verbo menos piu, quitamos la consonante y agregamos wo. Wo. Eso también así habíamos visto rapidito, ¿no? La vez pasada. Saludos desde Monterrey. Muchas gracias. Saludos a toda la familia de Monterrey. Vamos a ver unos ejemplos. El verbo extrañar. Cripta. Cripta. La raíz, ya sabemos hasta dónde es raíz, ¿no? Termina con piu. Chilgopta, divertido, también termina con piu. Shinbirokta, misterioso, también termina con piu, la raíz del verbo, ¿sí? ¿De cómo se conjuga? Krip, hasta aquí la raíz del verbo, ¿no? Verbo kripta. Quitamos esta, la consonante, y agregamos wo, quedando de esa manera. Kriwo, 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 o kriwoyo. El verbo chilgopta, chilgopta, significa divertido. Chilgop, hasta aquí la raíz del verbo, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Quitamos piu, agregamos wo. Chilgowo. O chilgowoyo. Chilgowo. Chilgowoyo. Siguiente verbo es shinbirokta. Shinbirokta. Shinbirokta, misterioso. La raíz del verbo es hasta aquí, ¿no? Shinbirok. Igual, exactamente lo mismo. Quitamos piu, la consonante, agregamos wo. Shinbirowo. Shinbirowo. O shinbirowoyo. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Ese tipo de verbos se conjuga así, de esa manera, según tiempo, pasado, presente y futuro. Cripta. Cripta. Aquí agregamos la regla. Y más. Sangshiota. ¿Sí? Aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Kriwotta. Kriwotta. O kriwosoyo. Kriwoso. O kriwosoyo. Presente. Kripta. O kriwo. Como pueden ver, como la vez pasada les había explicado, ¿no? De esa parte. Para conjugar presente es niun ta, ¿no? Pero aquí, ese tipo de verbos, no agregamos eso. ¿Por qué? Porque ya tiene consonante final, entonces no se puede agregar otra. ¿Sí? En ese caso, omitimos niun, la consonante, y solamente agregamos ta, quedando de esta manera. Cripta. ¿Sí? Y el futuro, raíz más keta. Igual que las demás, ¿no? Igual que los demás verbos. Cripketa. 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 Siguiente verbo, chilgopta, divertido, chilgopta. Solamente hay que recordar la regla. Chilgowotta, pasado de chilgopta, ¿no? Chilgowotta.
즐거웠다. 프레센테 즐겁다. 푸투로 즐겁겠다. 즐겁겠다. Luis Fuentes, José, buenas noches, bienvenidos. 신비롭다, 신비롭다. ¿Qué era? Misterioso, ¿no? 신비롭다. Pasado, 신비로웠다. 신비로웠다. Aplicando la misma regla. 신비로웠다. Presente. 신비롭다, 신비롭다, 신비롭다. Y futuro, igual, ¿no? Exactamente lo mismo. 신비롭겠다, 신비롭겠다. ¿De acuerdo? ¿Verdad que está bien fácil, no? Solamente pasado, presente, futuro, no, no como español, que se conjugan según sujeto también, no, no tan complicado. En coreano es muchísimo más fácil que español. Ups. Siguiente regla es cuando la raíz del verbo termina con -ü. Si recuerdan esta vocal, ¿no? U. Parece como restar. Casi igual. Un poquito más largo. En ese caso quitamos U y agregamos O. Esta U, O son las vocales que no existen en español, sí, pero no es difícil, no es difícil, sino simplemente como no se acostumbran a pronunciar esas vocales, por eso les dificulta un poco pronunciarlas, pero no es nada de otro mundo. ¿Ok? Suda, 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 suda. Significa escribir o también significa usar. ¿De acuerdo? De aquí la raíz, ya sabemos cuál es la raíz. S. S. De aquí quitamos esta vocal agregando la otra vocal O. Quedando de esta manera. So. So, 크다, 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 infinitivo significa grande o también significa crecer. Y aquí es la misma regla. En la raíz del verbo que, de aquí quitamos la vocal u. Y agregamos o, co, ¿sí? Quedando de esa manera, co. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se conjuga según tiempo pasado, presente y futuro? Como pueden ver, es exactamente la misma regla, solamente en pasado agregamos esta regla más sangxiota. Presente, niunta. Futuro, ketta. ¿Sí? Es exactamente las mismas reglas para conjugarlos que otros verbos, otro tipo de verbos irregulares. Suda, suda. Escribir o usar. ¿Sí? Suda. De aquí quitamos u, agregamos o y más para conjugar, para que sea de pasado, agregamos otros caracteres, es como, es otros, ¿cómo se dice?
consonante y ta. Sangshio, ta. Quedando de esta manera. Sotta. 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 Presente. Sunda. Sunda. Es la misma regla, ¿no? Futuro. Sugeta. 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 Siguiente. Kuda. ¿Sí? Significa grande o crecer también. Pasado de la misma regla. Kotta. Kotta. Presente. Kunda. Kunda. Futuro. Kugetta. Kugetta. Sí, fácil. Pero que es muy fácil. Cualquier dudas o preguntas que tengan durante la clase, pueden poner sus preguntas en chat. Sí, estoy monitoreando para poder, responder, sacarlos de duda. ¿De acuerdo? No se preocupen por interrumpir la regla, digo, la regla, la clase, y nada es. Sí, no pasa nada. Aquí estamos para aprender. ¿De acuerdo? Y no se les olvide darle me gusta a las páginas, seguir, suscribirse y compartir para que venga más gente para aprender Hangul, el idioma coreano. No solamente el idioma, sino la cultura coreana en general. ¿De acuerdo? Siguiente. Ah, no vamos a alcanzar para terminar. A ver, vamos a apurarnos. Siguiente, cuando la raíz del verbo termina con la vocal U. De aquí no quitamos nada, solamente agregamos otra vocal. O. ¿De acuerdo? Juda. Juda. Es el verbo dar. Ups, ¿qué hice? Ju, raíz del verbo, ¿no? Solamente agregamos o. Juda. Quedando de esta manera. Cho. Cho. Kumkuda. Kumkuda. Kumkuda es el verbo soñar. Kumkuda. La raíz kumku. Kumku. Aquí agregamos o. Quedando de esta manera. Kumkuo. Kumkuo. Así por decir. Así. Sueña conmigo. De Kumkuo. De Kumkuo. Sueña conmigo. De Kumkuo. Así. Doajuda. 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 Ayudar. El verbo ayudar. Doaju, la raíz del verbo, ¿no? Doaju. Agregamos, simplemente agregamos o, quedando de esta manera. Doajo. Doajo. ¿Sí? Ah, eso es para comparar con la conjugación de verbos en español. El verbo dar en español se conjuga de tantas maneras. Hay más todavía que eso. Pero en coreano solamente hay tres: pasado, presente y futuro. ¿De acuerdo? Es mucho más fácil que aprender español. Ah, ok. Eso. Choyo. Choyo. Kumkuoyo. Kumkuoyo.
도와줘요. 도와줘요. 아시? 오케이. 아, ¿cómo se conjuga según tiempo ese tipo de verbos? Chuda, chuda, verbo dar, ¿no? Primero agregamos esa regla y sangshiota, igual, presente, niunta y futuro, ketta. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, la misma regla. De nada. Pasado, chota. Chota. O chosso. Chosso. Chosoyo. Presente, chunda. Chunda. Cho. O choyo. Futuro, chugueta. Chugueta. Oh, está mal escrito eso. Yo lo escribí así. Estaba mal escrito. Chugueta. Chugueso. Chugueso. Chuguesoyo. Chuguesoyo. Siguiente verbo, cumcuda. Cumcuda, soñar. Pasado, cumcota. Cumcota. Y eso también está mal. Cumcuoso. Cumcuosoyo. Presente, cumcunda. Cumcunda. Cumco. Cumco. O cumcuoyo. Cumcuoyo. Futuro, ¿�꿈꾸겠다? ¿�꿈꾸겠다? ¿�꿈꾸겠어? ¿꿈꾸겠어? ¿꿈꾸겠어요? ¿꿈꾸겠어요? Siguiente verbo, doajuda. Verbo ayudar. Doajuda. Pasado, doajotta. Doajotta. 도와줬어. 도와줬어. 도와줬어요. 도와줬어요. 프레젠테 도와준다. 도와준다. 도와줘. 도와줘. 도와줘요. 도와줘요. 이 푸투로 도와주겠다. 도와주겠다. 도와주겠어. 도와주겠어. 도와주겠어요. 도와주겠어요. 원진이 mi hermano y todo, pero no tiene teléfono, no puede seguir mis clases. Ah, lo siento. Me incorporaré, supongo, me incorporaré en otra jornada. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Siguiente. A ver, todavía sigue. Ok. Vamos a ver. Hasta aquí. Siguiente. Cuando la raíz del verbo termina con l. L. Sí, es un poco. Se ve complicado, pero no es nada de otro mundo, ¿eh? Cuando termina con l. En ese caso, eso mismo quitamos, ¿sí? Y agregamos liul, la o lo. ¿Cómo vamos a distinguir cuando usar la o cuando usar lo? Si en caso de que recordaran todavía. A ver dónde está.
Esta regla. Sí, son reglas básicas. Cuando la raíz del verbo contiene con vocal o termina con vocal así, o con vocales estas. A, O, ¿sí? Así es como se puede distinguir. La, O, Lo. ¿De acuerdo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver. Aquí está. Charuda. 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 Verbo cortar, charda. Raíz es charl, ¿no? Aquí, como pueden ver, como termina una de estas con A, ¿no? O sea, esta no, sino como quitamos eso, entonces nada más queda esta. Entonces termina con A. ¿Sí? En ese caso, agregamos la. Como es la regla, quitamos lu. Bueno, aquí voy a poner a un lado, ¿sí? La raíz es charu, ¿no? Charu. La raíz del verbo charuda. De aquí quitamos lu. Así, ¿sí? Y aquí agregamos liul. Vale, perdón. Liul y la charla, ¿sí? A ver, podría complicar un poquito más que las demás reglas, pero no es nada de otro mundo, ¿de acuerdo? Les ponga mucha atención y será fácil. Kurda, 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 el verbo rodar. Kurda. La raíz es esta, ¿no? Kuru. De aquí quitamos esta. ¿Sí? Quedando nada más Q. Entonces aquí agregamos liul. La. No es cierto. Es lo. Kulo. ¿Cómo se puede distinguir cuando poner la o cuando poner lo? Repito, según las reglas básicas. ¿Sí? Culo. Culo. Duruda. 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 Oprimir. Verbo oprimir. Nuruda. Aquí, nuru. Aquí voy a poner a un lado. Quédate juntos. Duru. Quitamos lu, quedando nada más nu. Aquí agrego liul y pongo lo. Dullo. Dullo. ¿Sí? No es nada difícil, ¿no? ¿Y cómo se conjuga según tiempo? Charda. Charda. Primero agregamos esta regla. Y luego es lo mismo, así como todos los demás. Charda, pasado, charlata, charlata, charlazo, charlazoyo, presente, charunda, charunda, charla, charla, charlayo. Futuro, 자르겠다, 자르겠다, 자르겠어, 자르겠어, 자르겠어요. El verbo 구르다, rodar, 구르다. Pasado, 굴렀다,
굴렀다. 굴렀어. 굴렀어. 굴렀어요. 굴렀어요. 프레젠테. 구른다. 구른다. 굴러. 굴러. 굴러요. 후투로. 구르겠다. 구르겠다. 구르겠어. 구르겠어. 구르겠어요. 구르겠어요. Siguiente verbo es nuruda, oprimir, ¿no? El verbo oprimir, nuruda. Pasado, nullotta, nullotta, nulloso, nulloso, nullosoyo, nullosoyo. Presente, nurunda, nurunda, nullo, nullo. 눌러요. 눌러요. 후투로 누르겠다. 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 누르겠어. 누르겠어. 누르겠어요. 누르겠어요. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hasta aquí. Hoy terminamos la clase de día de hoy. ¿Sí? Ya sabemos todos los lunes, miércoles y viernes. ¿Qué es eso? A las 8 de la noche, hora central de México, estamos aquí en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano. No me había dado cuenta de que no sé, a ustedes también les pone el subtítulo, pero varias cosas, subtítulo pone un poco diferente la pronunciación, tal vez mi pronunciación no es tan buena. Así que, por favor, como les digo, como les decía, vean muchas dramas, escuchen, pero con subtítulo en coreano, no en español, ¿sí? Escuchen y que sigan pronunciación en subtítulo en coreano, ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Y también que escuchen muchas canciones, baladas, no las canciones así de BTS. Por gusto está bien, como BTS, Blackpink, esos grupos. Por gusto está bien, pero para aprender pronunciaciones es mejor canciones baladas en coreano con subtítulo en coreano. ¿De acuerdo? Ya sabemos, aquí en la página de Facebook yo puedo hablar coreano. No se les olvide seguir en la página, darle me gusta y compartir las clases con mucha gente para que pueda venir a aprender más gente. Maestro, el lunes es día festivo, si habrá clase. El lunes es día festivo. No va a haber clases. No va a haber clases. Que se la pase muy bien. Yo creo que es nada más día festivo en México, ¿no? Es el nacimiento de Benito Juárez, algo así, ¿no? Así que aquí en México es el día festivo, ¿sí? Saludos desde Mérida. Wow, Mérida, está cerca de Cancún, ¿no? Hace mucho calor, ¿no? Allá. Ay, no conozco Cancún. Algún día voy a conocer. Aquí estamos en la página de Facebook con la clase en vivo. Y en caso de que hayan perdido las clases pasadas, aquí en canal de YouTube pueden encontrar las clases pasadas. Y en Instagram, yo creo que en 24 horas, ¿no? En 24 horas sí subo los materiales que uso en mis clases. En Chile no hay festivo. Ay,
Lo siento mucho, pero aquí en México descansamos. ¿De acuerdo? Que sigan a mis redes sociales, que compartan las publicaciones, etcétera, etcétera. Ya saben, ¿no? Muchas gracias por hoy. Nos vemos la próxima clase. Yo creo que el lunes es festivo, entonces sería hasta 23, el miércoles 23 de marzo. Nos vemos aquí de nuevo. ¿Aquí dónde? En la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano. Muchas gracias por hoy, por acompañarme. Como hacen de robón, chumam de shiguyo. Tam Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.